Daniela y Sergio, ¿cómo les va? Ay, qué lindo escucharte y verte. Un placer, sinceramente. Sí, estamos anticipando este trabajo que nos ha encantado. Sos una... Todo bien. Bueno, mirá, sos una persona exitosa, que le va bien prácticamente, corregime si no, en todo lo que hace. Te quiere la gente, haces buenos temas. ¿Qué más te falta? Uy, tantas cosas. Cocinar un poco mejor. Ahora que me la doy de cocinero, realmente soy un cara dura. Pero bueno, invento ahí mis recetas. Lo que pasa es que ahora cocino más seguido y me piden cambio de menú, entonces tengo que estar más... Se complica. Sí, se complica. Diego, bueno, estás en Miami. Contanos de Amanece, que nos encantó. Ahí estuvimos haciendo la presentación, se lo estuvimos mostrando a la gente de Mendoza. Digamos, ¿qué quisieron plasmar en esto? Mira, Amanece es una canción que nace una tarde que me siento a componer con Jorge Villamizar, que está conmigo ahí en el video cantando, integrante de Bacilos, un grupo de Colombia. Y bueno, y me fui esa tarde con una buena sensación y en la puerta de la casa le dije, Jorge, dame la libertad para meterle mano a esta letra, porque él la quería llevar para un lado, esa cosa de compositores, yo la quería llevar para el otro. Y, sí. Y realmente me dijo, me vio tan convencido que me dijo, hermano, sentite libre en hacer lo que quieras. Y así le fui contando todos los cambios de la canción. Y, y bueno, y ahí me fui a trabajar con Yadam González, productor, con el cual vengo arreglando y produciendo las últimas canciones que vengo trabajando. Pensé en una mujer, y Catalina García del grupo Messier Periné de Colombia, tiene una voz muy linda, que sabía que podía funcionar muy bien para esta canción. Pensé en Macaco, que es un artista de España que me encanta y que sentía que podía aportar en esta canción. Y bueno, le di la libertad ahí de decir, mirá, la canción va por este lado, pero acá tenés estos compases, estas vueltas, para que escribas y tires tu flow en lo que quieras. Y con mucha predisposición me dijo, yo te escribo algo y si te gusta, y si no, lo cambiamos. Y así se fue construyendo todo este, para mí, que no solamente es una canción, sino es como un concepto de Amanece con el video, y una alegría contar con ellos. ¿Qué extrañas de la Argentina? ¿Qué extrañas de Mendoza? Una tierra, una provincia que siempre te recibió bien a lo largo de toda tu carrera. ¿Extrañas eso del público, de la gente de nuestro país? ¿Ese cariño que te tiene? Sí, lógicamente que se extraña mucho. Para todos los que amamos cantar en vivo y disfrutar de los escenarios, de la gente, con nuestros músicos, nuestro equipo. Es un momento muy, muy duro y muy, muy difícil para todos los que trabajamos en esa industria. Así que se extraña mucho. Yo estaba acostumbrado por mi vida, durante 20, 20 y pico de años, viajando todo el tiempo. Mis bases eran Buenos Aires, Miami, de acuerdo a donde tenía que trabajar, si en Centroamérica, en Sudamérica, cruzar España, venir, ir. Y ahora, cuando el mundo se paró, ¿viste? Fue, al principio fue como una sensación, como diciendo, bueno, está bueno quedarse en casa un tiempo. Y después pasaba un mes, pasaban dos meses, y era todo muy, muy raro y la situación cada vez más compleja. La música fue un refugio. Entonces yo no llegaba a extrañar esto a tu pregunta. Iba todo el tiempo. Ahora que hace meses que no puedo viajar, sí, lógicamente que añoro, extraño la familia, los afectos, los amigos toda la vida. Pero bueno, sé que hay que ser paciente, tolerante, y que esto tarde o temprano se va a acomodar y reconectar, ¿no? Diego, primero que te vamos a pedir que no te vamos a preguntar si querés o no cantar. Te vamos a decir que nos cantes algo a capela, porque no puedes salir de esta entrevista sin eso. Pero no sé si este Amanece lo hemos estado pasando, lo vamos a pasar enseguida. La gente, ¿cuál te pide más? ¿Color Esperanza? ¿Tratar de ser mejor? Digamos, ¿cuál de todas tus canciones te pide más, pero que a vos te guste y digas, no, che, no me cansó, si no me gusta todavía cantarla a pesar del tiempo? Mirá, son muchas canciones, gracias a Dios, ¿no? Son muchas canciones y el público te viene acompañando de tantos años. Y mucha gente te pide las primeras canciones, como Estamos Juntos, Alguien la vio partir, Chalamán. Penélope, bueno, me gusta mucho. Tratar de estar mejor. Penélope, Sueños, que no me pierda. La última noche, Sé que ya no volverás. Color Esperanza. Bueno, un poquito. Son muchas canciones. Perdón. No, digo, son un montón. La verdad que una vez escucha y son todas súper conocidas, con muchísimo éxito. Son muchas canciones y por eso también ahora, por primera vez, dije, bueno, voy a empezar a presentar primero las canciones y después
el disco que va a tener todas esas canciones, Un Poquito, Esa Mujer, Amanece y todas las que van a venir. Porque a veces nosotros queremos hacer un disco nuevo y presentar esas 10, 12 canciones en vivo, pero hay otras 20 que no puedes dejar de cantar. Entonces hay que, tienen que convivir unas con otras, ¿no? Bueno, ¿nos cantás algo? Lo que vos quieras. Mira, para querida gente de Mendoza, tengo un primo muy querido, tengo una sobrina, se llama El Gordo, Juan Carlos, mi sobrina se llama Martina. Bueno, el saludo para ellos. ¿Eh? El saludo para ellos. El saludo para ellos ahí, tantos asados ricos que nos hemos comido, tomando un buen vino. Ahora que este mundo se detiene, es tiempo de ponernos a pensar. Las veces que negamos un abrazo, un amor que se rompió en pedazos y no supimos arreglar. Las cosas que quedaron por decir, es tiempo de dejarlas hoy atrás. Ya no tiene sentido hacernos daño, pasamos una vida y tantos años para llegar a este lugar donde amanece. A los ricos y a los pobres amanece. Y amanece. A los corazones rotos amanece. Amanece. Buenísimo. Excelente, excelente, excelente. Es para levantar una copa de vino y brindar con tu comida y el vino de Mendoza. Gracias, muchas gracias a ustedes. Y de verdad feliz de hacer contacto con esa tierra tan linda donde disfrutamos el año pasado el reencuentro en un concierto. Donde pude regalarles No es lo mismo el otoño en Mendoza. Cantan linda, tan linda esa canción. Ay, divina. Y, ay, divina. Así que nada, un saludo a través de ustedes a toda la gente de Mendoza y bueno, paciencia, tolerancia en estos momentos difíciles y ojalá que nos volvamos a encontrar muy pronto. Bueno, mira, la verdad que es difícil, pero siempre tus letras tienen esa energía que levanta. Vienen muy bien en cualquier momento, así que nada, las escuchamos. Vamos creciendo con tus canciones, así que agradecerte. Primero haber estado con nosotros, que nos ha encantado, es un placer, es un lujo que todo Mendoza te pueda escuchar a través del 7 y escuchar cantar. Un placer. Nada, un placer. Y bueno, y vamos a seguir disfrutando de tu música, mucho. Gracias, gracias. Sí, se viene mucha música más, más canciones. Un sinfónico que grabé en Colombia con la Filarmónica Joven, con arreglos increíbles del maestro Julio Reyes. Es un DVD, va a ser un disco especial, así que con ganas de también compartirlo con el público en Mendoza. Y bueno, y que esta pesadilla pase pronto, que seamos responsables para cuidar la gente que tiene que ir a trabajar, los médicos que están en la primera línea de batalla, pero que de a poquito, si somos responsables, vamos a poder activar las diferentes industrias y trabajos y que eso nos permita volver. Y esos escenarios que uno ve lejos y que uno ama, yo no me imagino mi vida sin escenario, no me imagino sin poder darle la mano a la gente, sin recibir el cariño y dar lo que uno quiere transmitir a la gente. Así que ojalá que eso vuelva pronto. Abrazo grande, te queremos mucho. Gracias, Diego. Un besito grande. Chau. Chau, adiós. Chau, chau. Gracias. Bueno, un placer, un lujo. Un lujo.